Venimos teniendo una serie de reuniones con los embajadores argentinos en distintos países del mundo, organizado por la Cancillería Argentina, y que nos sirve para, en un ratito, cada provincia exponer las potencialidades, las realidades de exportación de cada una de las provincias de Argentina y mostrar el escenario en conjunto de un país que necesita cada vez más exportar, el ingreso de divisas, buenos para el país, buenos para la provincia, buenos para generar empleo. Hoy le conté al embajador Jorge Argüello, el embajador argentino en Estados Unidos, que conoce la provincia de Río Negro, pero detallamos cuáles son las exportaciones históricas y tradicionales de nuestra provincia, ligada fundamentalmente a casi 40 años de relación comercial, por ejemplo, en jugos concentrados de manzana y pera, la histórica relación que nuestra provincia tiene con el mercado americano de exportación de peras y manzanas en fresco, pero fundamentalmente a nuevos nichos de mercado como la fruta orgánica, en la que Río Negro es una de las más importantes del país, a cerezas, que es un mercado incipiente que fundamentalmente exporta a China, pero que está creciendo en Estados Unidos, al turismo norteamericano que elige fundamentalmente nuestra zona cordillerana para un turismo de alta exigencia, de altos niveles de consumo en dólares. Desde la ciencia y la tecnología, obviamente no podía dejar de estar presente nuestra querida INVAP, orgullo de toda la provincia y del país, y que también nos representa también en Estados Unidos con una relación de varias décadas con la NASA y hoy haciendo punta en cuanto a negocios aeroespaciales también en el sector comercial en Estados Unidos. Y aproveché a contarle al embajador y a todo el equipo de Cancillería el trabajo que nuestra flamante agencia de Río Negro Exporta está haciendo, acompañando fundamentalmente en la gestión a pequeñas y medianas empresas rionegrinas a entrar a mercados internacionales, en este caso a Estados Unidos. Ya hay 7 u 8 empresas de ahumados, de sidra, de chocolates de Bariloche, de productos que tienen que ver con la rosa mosqueta, de algún agua mineral orgánica que se hace en la zona de la cordillera, ya tramitando los últimos pasos para poder ser registradas en la agencia norteamericana y poder entrar a un mercado tan exigente como el de Estados Unidos.